Trae usted, compadre, ¿qué trae usted? Todavía viene usted, pero sí, hasta las manitas, compadre, qué bárbaro. Por eso no lo saca usted tan seguido, hombre, ya ni friega, carajo. Pues aquí todavía como que medio bajándome del no digamos del pecero, porque no me vine en pecero. No. Me vine en un Uber taxi. No, qué Uber taxi, se viene usted. Pero si recontento, compadre, qué bárbaro. Pero la verdad es que qué fiestón nos aventamos. ¡Qué fiesta! Esas son fiestas, no fregadero. No las que hacen allá en su pueblo, en Santa Cruz, me llegó a, compadre. No demerite. Francamente, con usted allá dan puro tlachicotón acá. Tomó usted de la viuda de Clicó. ¿Cuándo había usted degustado sus caldos franceses? A ver, dígame usted. Jamás. Y aparte el postre, ni se diga, estuvo delicioso. ¿A qué le llegó usted? ¿Qué se dejó caer? Mire, pues, nada más que me espantaron, pero yo ya le iba a dar un lengüetazo. ¿A quién cree? No tengo ni idea. ¿Sí? A la gorda. ¿A cuál gorda, compadre? Pues a Herba Esther Gordillo, ¿cómo la ve? No, compadre, pues ahí sí se intoxica usted, de plan, usted... Tiene adicciones muy gachas, como el que está el gordillo, compadre. Pues para decirle que ya a casi... Puro colágeno, pues, ¿qué trae este hombre? Pues nomás para que vea cómo se mueve el asunto. Pues casi la movíamos con una grúa. ¿A Beatriz? A Beatriz Paredes. No, bueno, a Beatriz sí, con un malacate ahí para... La tuvieron que volar por una ventana para que pudiera entrar a la fiesta, porque de plano por la puerta no pasó. No pasó, entonces... A ver, que me traen a los cuates la mudanza, hay que volarla, va. Y entonces, así pudo entrar la fiesta, porque si no, no cabe por la puerta, mi Beatrice no cabe. Así es. Pero ahí estaba muy contenta, eso sí, y al rato la gorda estaba, que bueno, hasta pedía prestado. Pues nada más, mire. Pues entonces, pues que empiece a soltar la sopa, ya que andamos... No, bueno, pues... Heridos... Digo, mire usted, no todos los días tenemos una fiesta como la que fuimos. Cumplió 70 años, ni más ni menos que 70, Carlitos salió del Atari. Del Atari. Y se ve tan campante, se ve hecho un chamaco. Pues la otra vez lo vi. Un niño de pecho se ve mi así Carlitos. Es. No, y todavía le querían dar la gordita. Le quería dar su tetera. ¿A Carlitos? ¿A Carlitos Slim? No, pues que para Carlitos Slim. No, digo, Carlitos, ¿cómo le dicen? ¿Salido de la Atari? A Carlitos Salidas de la Atari le querían dar aguamilpa con leche. Vale, no, pues no, mi Carlitos no está para esos trotes, hombre, ¿cómo? Pues que quería sacarlo a bailar un reggaetón y un perreo, ¿cómo la ven? ¿La Beatrice? ¿La Beatrice? No, pues, digo, ¿de qué se trata? Pues todos contra la pared, si se pone a bailar reggaetón la gorda. Como trompo. No cabemos en la misma pista. Y dijo que sí iba a ser, feminista. ¿Beatrice? Beatrice dijo que a ella le gustaba que le dijeran la feminazi. No, hombre. ¿Cómo cree? No, pues ya, pues, ¿cuánto se tomó? ¿Qué se tomó? Pues yo creo que entre el reggaetón y el perreo... Con el Atari, pues yo creo que se fueron a echarse por ahí, no sé, algunas cuestiones filosóficas sobre la mujer. Válgame Dios, yo a la que vi también muy contenta, pero muy, muy animada, fue a mi Chayito Robles. ¿Eh? Se me hace que usted como que se junta mucho con la Chayo Robles, ¿eh? No, bueno, con la Chayo siempre tengo yo este banquete, a donde vaya Chayo... Hay harta cosa de la que a mí me gusta, porque la Chayo es ahí donde la ve, es
kinky. Es medio cochinona o bastante cochinona mi Chayo Robles. A ver, pues cuénteme de qué se trata el asunto. Mi Chayo, bueno, ¿para qué le digo a usted? Las aguas de horchata que se prepara. No, hombre, con la Chayo, pero... Nomás acuérdese cómo se ponían las fiestas ahí con Carlitos Ahumada, ¿eh? No, bueno, pero sí, esas fueron fiestas muy memorables, mi Chayo. ¿Fiestas? Y todavía, mi Chayo, las poderosas, como que no. Ah, mire, le decían las fiestas parry. Sí. Porque son las parry, se agarraban a besos y a golpes, dicen por ahí. Sí, no, mi Chayo es brava y todavía... Sí. Todavía le atora, entrona mi Chayo. Ahí donde la ve, estaba echándole ojo a los chamacos ahí. Ya andaba sobre Emiliano, el hijo de Carlitos. Emiliano, ven para acá, a ver, vamos a hacer un nexum tuyo. Ya ve que el Emiliano también es medio twister, medio retorcido. Me gusta el Twitter. Sí, la Chayo dijo, a ver, dame unas lecciones de esas, ¿cómo vamos a quedar, papá? Entonces ya salió Carlitos y le dijo, oye, me vas a perjudicar a la criatura. Ya, la lubrica paleta ya lloraba, dijo, pues, ¿qué pasó? Chayo, pues... Tú ya eres del torneo de veteranas, espérate con el Emiliano, porque no. ya andaba ahí sobre mi Chayo. Le dijo, te pongo un programa social para que no andes con necesidad de andar con empresas nacionales y eso. No, cálmate, mi Chayo, ¿qué traes, hombre? ¿Qué va a ser? No puede ser, pero la Chayo estaba muy animada, muy, muy animada, mi Chayo. Ya ve con eso de que se siente Beyoncé. Sí, la Chayo, sí, ya con dos petróleos arriba. Y con eso. Sí. Pues ya la conocí cuando se creía, pero Michael Jackson hacia atrás. No, bueno. ¿Sí? Qué barbaridad, sí, esa estuvo gruesa. El maestro Batis dijo, esos videos me los guardan, me los encriptan, porque no estamos en medio de andar viendo esas cosas. Lo que hacían y el Ahumada estaba tremendo. Pero estuvo muy bien la fiesta, muy, muy bien. Muy sabrosa, ¿eh? Sí, yo me puse, pero hasta que casi decirle que perdí mis alas. Sí, chavos, tiene unos busitos ahí en las copas de champaña de todos, hombre. No tuvo usted carta aborrecida. Pues es que no dejan ni aliar. ¿Se enteró usted de los secretos de Diego Fernández de Ceballos? Pues... El jefe Diego, le dicen, sí, yo lo vi, que estaba usted remojando ahí en la copa de champaña del viejo este... Pues es que como todo, me espantaba, como que no me dejaba ponerme en su cabecita. Ya ve que a mí me gusta estar en las cabezas de... y más de Ceballos. Pues resulta que por ahí se le salió un sopletón y resulta que, pues dice él que siempre todo fue como las telenovelas, entre que sí y entre que no, y entre que ahora voy a apoyar a mí. No, pero ¿cómo? Si no está ahí participando en la campaña del chamaco Anaya. Así es. Hasta sale y dice, Anaya es un chamaco muy inteligente y muy talentoso y merece ser presidente. Le hizo un comercial, el Diego. ¿Así nomás? Sí, así nomás. Y no entiendo qué hacía exactamente en la fiesta de Cali. Yo sé que son amigos. Pero en este momento, por efecto del reality show en que tienen metido al país. Así es. Pues, como que se vio medio raro que fuera a la fiesta, ¿verdad? Pero ahí estaba el jefe Diego y yo, a todos los pongo a trabajar, hijos de la fregada, porque soy el encomendero mayor, ¿ya viste cómo es? Pues ahí estaba ya, muy puesto con Carlitos, ¿te acuerdas cuando los videos que le sacamos a López Obrador? Ja, 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 estaban atacados de risa, ya estaban servidos, ¿no? Y luego, ¿qué le cuento? Que llegó la hora del pastel. Oh, llegó la hora del pastel, trajeron un pastelote de aquellos y empezaron todos mordida. Y dijo Slim, pues si ya les di para lo del aeropuerto, ¿cuál mordida? No, hombre, de la otra, gordo, pues cómo morder, nomás luego, pensando en los centavos. Le empezó a sonar la caja registradora, dijo, pues si ya les di mordida a todos. ¿Cómo otra vez? No, mordida al pastel, güey, no mordida de la otra. Pues, ¿qué traes? Es lo que yo le estaba diciendo en el oído, pero no me hizo caso. Le digo, dale la mordida.
Sí. Luego el gordo dijo, otra vez van a querer su mochada, pues si yo ya les di. No, gordo, mordida al pastel, hombre. Ya vámonos, compadre. Ya vámonos, ¿no? Sí. Nomás para decirle que me van a mandar a dónde cree. ¿Dónde lo van a mandar? A la frontera. ¿A la frontera lo van a mandar? Sí, me van a mandar hasta allá, no sé. ¿Qué va usted a hacer allá? Pues no sé qué traen, este...